Hola, hola a todas las personas que se están conectando en este momento. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que justo esta semana fue el día de la visibilidad intersex. Entonces, presento a las personas que nos van a estar acompañando el día de hoy, que pues como dije, hoy fue la semana, entonces muchas cosas que hacer y se tomaron el tiempo de estar aquí, entonces estoy muy, muy feliz. Porque pues qué mejor que escuchar de estas personas que están hablando del tema, lo conocen y hacen este activismo, ¿no? Está el día de hoy, me acompaña como co-host Jen Mulini, que es fotógrafa y activista. Ceci López Bemsch, perdón, Ceci, no te pregunté, pero sí se pronuncia tu nombre, tu apellido, Bemsch, ¿es correcto? Perfecto. Bems, sí, perfecto. Perfecto. Merion Lomari, a Ceci y Merion son integrantes de Argentina Intersex, entonces nos están acompañando desde Argentina y también está con nosotros Beaís, que es activista por los derechos de la comunidad Intersex. Entonces, muchas gracias por estar acá. Está muy internacional el panel de hoy y pues muchas, muchas gracias. Vamos a comenzar un poco hablando del tema, pero les damos un disclaimer. Yo conozco un poco del tema. He tomado algunas capacitaciones, de hecho, pues con Argentina Intersex, ¿no? Que tuvieron un taller para aliados, por ejemplo, esta semana y así. Pero Jen, a mí me gusta invitar también a los activistas y comediantes porque a lo mejor y no saben tanto del tema y tienen preguntas que a lo mejor una persona que no está tan mojada en el tema pueda conocer. No sé si mojada en el tema sea una experiencia, una expresión real, pero que no esté tan al tanto. Entonces, si quieren contarnos un poquito acerca de qué es la intersexualidad. Quien Bueno, quiera, es si quieren fantasía. empiezo yo. Sí, por favor, Sos. Bueno, yo siempre utilizo en los conversatorios la definición que da brújula intersexual, que la pueden buscar en www.brújulaintersexual.org, que me parece una definición muy entendible y muy completa, que dice que la intersexualidad es un término que en general se utiliza para una gran variedad de situaciones en el cuerpo, en las cuales una persona nace, y esto es importante, siempre digo recalcarlo, que una persona nace con características sexuales, ya sea las genitales, las gónadas, los niveles hormonales, los patrones cromosómicos, que no encajan en estas definiciones típicas, binarias, hegemónicas de lo que es masculino, lo que se considera un cuerpo masculino o femenino. No sé si alguien de mis compañeros quiere agregar algo más. Sí, ahí me gustaría agregar, y la verdad que nosotros desde la comunidad intersexual, en este caso en Perú, utilizamos mucho esta definición y en realidad siempre nos gusta como que ahí darle un hincapié en ese punto que decías, Ceci, no tan importante, ¿no? Que las personas intersexuales nacen con un cuerpo intersexual y que se ve o se plasma, esta diferencia se plasma en las características sexuales, ¿no? Y en la realidad me gusta como que hacer ahí como que un paréntesis, porque muchas veces se piensa que las características sexuales solamente se refiere a lo genital, y en realidad no, porque no, las características sexuales es un amplio, digamos, un ámbito muy amplio que involucra muchísimas partes del cuerpo, involucra patrones cromosómicos, involucra niveles hormonales, que tienen muchísimo que ver con el desarrollo de la vellosidad en el cuerpo, con el desarrollo de musculatura o no, o con la voz, si es grave o suave. Ese tipo de cosas tienen mucho que ver con las características sexuales. Así que cuando hablamos de esto, pues hablamos de prácticamente del todo el desarrollo corporal que tiene una persona, más allá de los genitales, ¿no? Sí, y muchas gracias por decirnos, porque yo creo que a estas alturas han repetido la definición toda la semana y ha de ser la pregunta más común que les hacen, y es de que ya, pues a la fregada. Pero muchas gracias, porque creo que es importante, porque igual es ser una audiencia diferente y conocer, y es importante eso que dices, ¿no? De que también es algo, o sea, es una forma en la que se nace, ¿no? Entonces, sí es importante y noté en la promoción del evento como
una desinformación masiva en el tema, ¿no? O sea, como que la gente nomás escucha algo sexy y es como, lo asocian que es esa persona es trans o algo así y no ni siquiera saben qué es. Entonces, por eso es importante aclararlo por enésima vez esta semana. Y sí, sigan todas las redes que mencionó Ceci de Brújula Intersex, Argentina Intersex, Brújula Intersexual creo que es. Y vea tu organización también que fundaste en Perú. Claro, nosotros venimos activando desde la Asociación Peruana de Personas Intersexuales, que también se conoce como Perú Intersex en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Bueno, es la primera organización intersexual que brinda información y contención, ¿no? Para personas intersexuales del Perú y también para padres o madres de niños o bebés intersex. Uh-huh. Ok, súper bien. Pues muchas gracias. Merio, no sé si quieres decir algo antes de entrar sí, lo que decías, a otro tema. No sé si Ceci querías decir algo o hubo delay ahí, pero capaz agregarle, o sea, ya lo completaron bastante. No, sí. Ya lo completaron bastante les compas, pero bueno, agregar que justamente la intersexualidad es, como vos bien dijiste, Pri, se nace y es parte de una variación natural en el ser humano. Uh-huh. Eso también, ¿no? Porque hay un modelo médico hegemónico que viene a decir con su discurso que no es algo natural, que bueno, eso de última vamos a profundizarlo más en la charla, ¿no? Pero es una variación y es parte, o sea, siempre hubo personas intersexuales, pero bueno, hay un discurso, un modelo que viene y nos quiere borrar, ¿no? De la historia. Claro, y es importante porque es una variación, como dices, pero es que me gusta porque en la definición se menciona como de lo que se espera o lo que se entiende, como se debe ver femenino y masculino, siendo que también en todo hay diversidad, todos los cuerpos son diversos en todo momento de la historia, ¿no? Aún cuerpos que no sean intersexuales, siempre existe esta diversidad. Entonces es absurdo que nos pues, saque de onda, por decirlo, ¿no? La diversidad. Pero bueno, muy bien. Jen, no sé si quieras agregar algo antes de continuar. Sí, como si fuera clase. Me gustaría. Por favor. Sí. Yo, por favor, muy buena. Buenas noches, la verdad es que estoy muy contenta de haber recibido la invitación y un gustazo, Beaís, Ceci y Merion. Y yo me gustaría comenzar también haciendo una pregunta que seguro ya igual han respondido muchas veces, pero creo que justo el tema de el lenguaje es bien importante y que desde ahí también muchas veces nos podemos empezar a sentir discriminados o bien a discriminar. Entonces, me parece importante que nos pudieran explicar un poco por qué hay términos que ya no se ocupan y que ahora intersexual es el término correcto. Estuve viendo también algunos videos y justo antes se ocupaba el hermafroditismo o pseudohermafroditismo y por qué evolucionó este concepto. Y creo que es bien válido porque para ya dejar de ocupar estos términos que ya no son correctos. ¿Me ayudan? Bien, si quieren puedo comentar algo. ¿Se apagó la cámara o se fue? Sí, un problema técnico, pero podemos continuar. Ahorita se regresa. Bien. Bueno, ahí bien como decía la compañera, a veces se suele como que utilizar otros términos que pues obviamente no son utilizados por la comunidad, pero que de repente se siguen utilizando en ámbitos médicos. Por ejemplo, el que mencionó que es hermafrodita o hermafroditismo verdadero, cosas así. Ese tipo de términos están muy relacionados con los diagnósticos, con la información que tiene pues en el discurso médico, ¿no? Nosotros desde mucho tiempo atrás se utilizaba este término para definir los cuerpos diferentes, las corporalidades diferentes. Sin embargo, digamos, este término también hace como una referencia a algo mítico, ¿no? Algo en la mitología indica pues que es como un ser que tiene un desarrollo sexual físico completo, tanto femenino como masculino, lo cual en la realidad física eso no ocurre. En el caso de las personas intersexuales desarrollamos
un poquito de cada parte. No es que desarrollamos genitales o órganos reproductivos totalmente femeninos y a la vez totalmente masculinos. Claro, entonces, no te puedes autoembarazar, básicamente, pues, que es... Claro, esta... exactamente, no es que somos dos hombre y mujer a la vez en un mismo exactamente. Lugar, ¿no? Que, exactamente, entonces, eso ahí le paso el micro ahí a Ceci para que nos apoye. Es que yo creo que es el de ley también. No creo. Pero, vamos, Ceci. Sí, yo tengo pésima la conexión, y más con este programa, que ya lo utilicé varias veces, no sé por qué la conexión, ingresa al programa y se empieza a poner pesada la conexión. Pero bueno, sí, coincido totalmente lo que dice Bea. También se nos han llamado de muchas otras maneras, ¿no? A lo largo de este tiempo. Hay sí unas definiciones que lo sigue utilizando médico, pero también agregaría otros términos, ¿no? Que, por ejemplo, a la comunidad y a muchas personas intersexuales nos hicieron mucho daño. Por ejemplo, son personas con aberraciones genéticas o son personas que tienen una deformidad. O sea, eso me parece muy, muy fuerte para decirle a una madre que tiene, ha nacido, o está naciendo, ha nacido, o es un bebé intersexual, ¿no? Tiene una carga muy, muy importante, ¿no? Y con eso, no, la mayoría de nosotros nos criamos con eso, crecimos con eso, con esa terminología, ¿no? Que es bastante fuerte a la hora de construirnos, de construir nuestra personalidad, nuestra autoestima, ¿no? Yo particularmente conocí el término intersexual hace relativamente 3 años, pero yo tengo 32 años, y antes de eso yo lo conocía como hermafroditismo verdadero, o lo conocía como una deformidad, o que tenía una aberración genética. Ese era el discurso que de la parte de todo el equipo médico que me decía. Nunca me dijeron algo que no, sos una persona intersexual y existen más personas como vos. No, todo al contrario, sos una persona deforme y no existe nadie más como vos, por eso no le tenés que contar a nadie y guardarlo en secreto. Es que y tengo entendido que, por ejemplo, en su organización en Argentina Intersex también manejan, corrígeme si no, también como el tema de la discapacidad, ¿no? Pero encuentro como que estos paralelismos así también de ver todo lo que es diverso, como usar estas palabras tan ofensivas, y el hecho de que eso haya sido como lo... Bueno, no solo que haya sido, sino que hay personas que todavía utilizan estos términos, ¿no? Es como súper sorprendente que alguien dijo, ¿cómo voy a llamarle a la diversidad? Ah, deformidad, o sea... Sí, totalmente. Aquí está Marion, que es activista disca y también es una persona intersex, te lo puede comentar, yo creo que la persona más indicada para responderte este tema, ¿no? Sí, yo capaz también me quedo con esta cosa de el tema de mencionar la intersexualidad, ¿no? O sea, creo que es como un cambio de paradigma, es posicionarse en una perspectiva de derechos humanos y dejar atrás prejuicios y estereotipos que caían sobre la comunidad intersex, ¿no? Porque es como bien mencionaba Ceci, o sea, o éramos leyendas cuando se menciona al hermafrodita, sí, que puede tener hijes, ella sole, porque tiene en cuenta con los dos órganos de macho y hembra para poder tener sus propios hijes, o es totalmente, somos vistes como, bajo el modelo médico, como mal... personas que tenemos malformaciones o patologías y todo eso. O sea, posicionarse en la perspectiva intersex es posicionarse en la perspectiva de derechos humanos. Es aceptar y valorar que hay variaciones naturales en el ser humano. No sé si alguien quiera decir algo antes de seguir en lo que... Porque ahorita ya mencionar, ok, perfecto, Jen, pero nomás antes de que digas, o sea, porque también seguir mencionando lo que no es, ¿no? Porque pues ya mencionaron lo del hermafroditismo, pero también no es un tercer género, no es otras cosas, ¿no? Pero ahorita vamos a adentrarnos en eso. Jen. Creo que justo es bien importante reconocer, justo como lo dice Merion, desde los derechos humanos, porque además... justo cuando se intersectan con más cosas, por ejemplo, como lo mencionaba, yo también soy una mujer con discapacidad, tengo una discapacidad motriz, y justo cuando a veces no notamos estas intersecciones, pues
se pueden realizar como prejuicios que están mal infundados, o sea, mal fundamentados, y que es bien importante justo tener pues una horizontalidad para poder empezar a convivir con todo tipo de personas y me emociona mucho, Pris, que allá se quería comentar eso. Creo que te cortaste un poco al final, pero creo que entendimos la importancia de lo que dices de los derechos humanos y la interseccionalidad. No sé si quieres decir otra cosa antes de que diga que tienes toda la razón. No, está bien así. La verdad es que lo que decía era que me emociona mucho poder participar en algo, en un tema así de importante atravesando como varias situaciones, como Merion, que también vive con una discapacidad y es bien importante también verlo con horizontalidad y desde la convivencia de vamos a aprender, ¿no? Y a vivir y disfrutar de la diversidad. Claro. Sí. Uh-huh. Perdón, pero me encanta además encontrarme una compañera, encontrarme entre mis compañeras intersex, también encontrarme una compañera que pertenece al colectivo de personas con discapacidad, así que Jen, yo también tengo discapacidad motriz, así que nada, también me reemociona. Y es como dice Jen, o sea, la interseccionalidad entre estos dos colectivos es mucho e impresionante, porque al final las dos comunidades nos vimos muchas veces violentadas por el modelo médico. Claro, ahorita que dijiste lo del cambio de paradigma, exactamente, ¿no? Lo mismo con esto mismo con el paradigma médico de la discapacidad a un modelo más social, ¿no? Pero de la intersexualidad creo que casi menos se habla aún, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, ahorita también vamos con los números, porque aproximadamente 15% de la población mundial tiene alguna discapacidad, ¿no? Pero los números de las personas intersexuales es un número, pues, que la verdad no podemos saber. Yo sé que se maneja un número, que ahorita lo vamos a revisar, pero yo me acuerdo que una vez fui a un congreso en España y dijeron, pues, o sea, los números que ellos manejaban eran mucho más altos, porque era como, pues, es que no podemos saber, pero yo puedo calcular que a lo mejor es más alto, ¿no? Pero ahorita, antes de pasar a eso, me gustaría nomás terminar lo que no es la intersexualidad. ¿Qué es eso, no? O sea, ¿qué peligros hay de llamarle como un tercer género, ¿no? O sea, de que están los hombres, las mujeres y las personas intersex. O sea, ¿por qué eso no? Respecto ahí, lo que podría acotar respecto al tercer género, ¿no? Muchas veces se utiliza o se utilizó de una manera errónea querer como que ver a la intersexualidad como un tercer sexo o como un tercer género. Y en realidad la comunidad intersexual de todo Latinoamérica y el Caribe ha dejado pronunciado que esto no está de acuerdo con esto, ¿no? En la Declaración de San José de Costa Rica, que reúne las voces de la comunidad intersexual del primer y el segundo foro intersex. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Porque en realidad ser llamados como un tercer sexo o como un tercer género no soluciona en realidad las problemáticas que atraviesa nuestra comunidad, ¿no? Colocándonos en estos casilleros, pues no estamos solucionando la normalización de nuestros cuerpos, no estamos solucionando que nuestras vivencias se vean como una patologización, sino que por el contrario, se podría incluso aumentar la discriminación al tener, digamos, un casillero diferente en nuestro documento de identidad o partida de nacimiento o pasaporte, ¿no? Sería como que más visible todavía nuestra diferencia, ya como que documentada. Y eso podría como que alterar de alguna manera también la discriminación que ya vivimos, pero aumentarla, que en realidad es lo que menos queremos, ¿no? Más bien al contrario, deseamos reducir esa discriminación desde todos los organismos, tanto médicos como organismos de la sociedad civil y públicos y privados. No sé si ahí quisieran mis compañeros acotar algo más. Sí, no sé si vos, bueno, cualquier cosa comienzo yo. Sí, o sea, no reconocerlo como un tercer sexo es, también muchas veces es la falta de educación sexual integral, ¿no? Porque, o sea, a ver, el tercer sexo está, o sea, se piensa que hay un tercer sexo porque supuestamente tenemos genitales diferentes. O sea, la gente ahí no ve que la identidad de género no pasa por la corporalidad de uno. La identidad de una es autopercibida, o sea, más
vos podés tener cualquier tipo de cuerpo y podés autopercibirte como uno quiera. Entonces, la confusión está ahí en entender realmente los conceptos, ¿no? ¿Qué es la identidad de género? La importancia del autopercibirse y que el cuerpo de uno no lo define. Muy bien. Estaba dando espacio bien. Por si... Bueno, ya vi que esto sí se... Ajá. Bien, y ahí, sí, me da un poquito de unos minutos más, acotar, ¿no? Que, o sea, ya como que derribamos esa primera como que barrera de que la intersexualidad no es un tercer sexo ni un tercer género, tampoco es una identidad de género, obviamente, como uh-huh. explicó Aimerio. Y también muchas veces se piensa que la intersexualidad es una orientación sexual, y en realidad no, porque la intersexualidad es una vivencia corporal que atraviesa nuestros cuerpos desde que nacemos. Entonces, no tiene que ver con la orientación sexual. Yo, por ejemplo, soy abiertamente lesbiana. Entonces, uh-huh. pero, o sea, que sea lesbiana no quita, no suma ni resta a mi vivencia intersexual. O sea, mi vivencia intersexual es en mi cuerpo desde mi nacimiento, y yo ya de grande decidí me autopercibí como lesbiana y me desarrollé en este ámbito de denominación sexual. Y bueno, algo más que se tiene y que se piensa desde el discurso médico muchas veces es que la intersexualidad es una patología, ¿no? Y obviamente que estamos totalmente en contra en ello, porque en realidad nosotros, así como comentaba mi compañera Ceci hace un momento, normalmente muchas personas intersexuales crecen y van llevando una atención médica muy ligados con un nombre de una enfermedad que por lo general, por ejemplo, nos atribuyen un nombre de síndrome según las características con las que nacemos. Entonces, muchas personas intersexuales van creciendo y solamente ligadas con este nombre de este síndrome o de esta enfermedad. Y nunca en el organismo médico se reconoce en realidad el término intersexual, no se reconoce la vivencia intersexual, sino que más bien solo se ve la parte, se ve como una patología, y en realidad nosotros estamos en contra de ello, porque muchas personas intersexuales podemos desarrollarnos y vivir plenamente sin tener que ser obviamente intervenidos, sanados o curados por este organismo médico que nos ve enfermos, ¿no? Que nos ve mal, que nos ve y que nos quiere curar con estas intervenciones o con esta normalización de nuestros cuerpos. Claro, y que es que es muy frustrante porque exacto, a estas alturas del partido que todavía siga esta medicalización, patologización, porque claro, aún así, pues yo que estudié un máster en sexología, aún en las cosas que a veces te enseñan es como el síndrome de no sé qué, y es como totalmente le quita el hecho de una variedad más, ¿sabes? O sea, de una de todas las variedades que tenemos como humanos. Entonces, quiero que la gente se lleva estas cosas, que entiendan que no es un tercer género, como dijeron, no es una identidad, no es una orientación. Una persona inter puede ser una mujer cis, lesbiana, no tiene nada, una cosa no se relaciona con la otra. Y esta patologización que existe, ¿no? Que luego lleva a uno de los problemas pues más violentos, yo creo, que vive la comunidad intersex. Pero antes de pasar a ese tema, no sé si alguien quiera decir algo más o agregar algo antes de pasar a lo... ¿Jen? Sí, creo que esto que mencionas también, pues que las personas intersexuales no necesitan ni ser curados ni sanados, así justo como lo dices, también muchas veces nos pasa a las personas con discapacidad, que siempre quieren rehabilitarnos o que parezcamos lo más normales, y me da como, pues no como, me da mucha rabia que siempre queramos estar encajonados como normales, como, o sea, y si no lo somos, justo al salirnos de la norma, a huevo quieren meternos a esta, así de no, tienes que ser así, normal. En la cajita. Y en las etiquetas que ya tienen preestablecidas, ¿no? Entonces creo que sí es bien interesante y muy importante hacer saber que una persona intersexual de
de lo que estoy escuchando, más allá de ser curados o sanados, necesitan una perspectiva, que sean tratados con una perspectiva desde la empatía y desde informarse más, ¿no? No podemos solo juzgar o emitir juicios o no sé, creer que no te preocupes, yo te ayudo a curarte o vamos a buscar un especialista que, o sea, no. Y así también nos pasa a las personas con discapacidad a veces, ¿no? O que nos preguntan, oye, pero ¿cuándo te vas a curar? O ¿cómo estás? O déjame rezo por ti. Voy a rezar por ti para que te recuperes. Sí, totalmente me hace sentido como, y me siento como identificada en esa tipo de barreras sociales que todavía vivimos, pero ya, este era mi comentario. Ahora sí, si quieres, avanzamos de tema. No, Jen, está bien, no hay turnos. Cuando tú quieres, di lo que quieras decir, quienes quieran intervenir. Antes de eso, quiero nomás comentar algo que yo creo que a lo mejor las personas pueden tener de dudas, que es acerca de los pronombres, ¿no? Pues cada quien tiene sus pronombres que les gusta utilizar o con los que se sienten identificados conforme a su identidad, pues lo mismo aplicaría, ¿no? A las personas inter, si estoy en lo correcto, o por sentado, es como pues cuestión de preguntar por persona, pensaría yo, o como comunidad sería como, no sé, algún pronombre. Digo, yo pensaría que es con lo que individualmente se identifique cada quien, pero ¿qué me pueden decir al respecto de eso? Yo particularmente creo que va muy, muy de la mano con lo que se perciba la persona y como guste ser tratada de. En mi caso, por ejemplo, yo utilizo los pronombres ella, en la comunidad intersexual, o sea, puede ser binaria, como no binario también, o sea, es como que muy diversa, creo que es una de las diversidades más diversas que he conocido hasta ahora de toda la sigla LGTBI, así que bueno, personalmente mis pronombres son ella. Sí, totalmente de acuerdo con Bea, o sea, es como se autopercibe individualmente cada una, y mis pronombres también son femeninos, son ella. Vaya, no les quiero preguntar sus pronombres si no los quieren compartir, sino para saber eso, porque a lo mejor y una persona asumiría que sería quizás como una persona no binaria, ¿no? Puede ser. Pero pues lo importante aquí, el punto que quiero hacer es que, exacto, es individual y cada quien decide sus pronombres y lo mismísimo aplica a la comunidad intersex, ¿no? Exactamente. Sí. Perfecto. Pues bueno, entonces vamos a cambiar al tema que pues yo creo que es la lucha más grande que queda por hacer, porque yo todavía he escuchado, en España me tocó escuchar a una madre que, pues relativamente reciente, acababa de tener un bebé intersex y los doctores recomendaron esta horrible recomendación de, pues tiene que elegir, ¿no? Dentro de este mundo binario, ¿qué va a ser? Pues yo creo que con base en estas condiciones, yo diría que la operemos y que sea una mujer. Es una mujer, entre comillas, gigantescas, ¿no? Porque, pues, como ya hemos visto, los genitales no te forman ninguna identidad. Entonces, si nos quieren hablar un poco acerca de este tema, que es la mutilación genital que se da en la comunidad intersex. Sí, bueno, en prácticamente en casi todos los lugares del mundo, excepto algunas regiones, el protocolo médico a personas que nacen con variación de sus características sexuales, personas intersexuales, incluye la realización de cirugías y otros tratamientos médicamente innecesarios y no consentidos en menores de edad incapaces de proporcionar un consentimiento informado, ¿no? Estas cirugías se realizan por razones cosméticas, para que los genitales tengan una apariencia más típicamente femenina o masculina, violando así los derechos humanos más básicos, como el derecho a la integridad corporal, ¿no? Los numerosos riesgos de estas cirugías incluyen dolor, hipersensibilidad o insensibilidad, te cortan, te quitan órganos,
y te producen muchos daños, tanto físicos como mentales, ¿no? Muchas personas intersexuales, cuando vamos, todavía no sabíamos qué es lo que nos pasaba y nos llevaba nuestra mamá o nuestro papá o nuestro tutor. Siempre, y esto es algo que se repite, ¿no? Las personas intersexuales somos exhibidas, ¿no? Somos exhibidos sin pedirnos permiso, ¿no? Nos dicen, desvestite, abrite de piernas, y bien, no tan solo está el médico que uno no va, sino ese médico invita a los otros médicos. Cuando te vas a hacer una resonancia magnética, y me ha pasado, vos estás haciéndote la resonancia magnética y mirás por el vidrio y ves que esas personas llaman a otras personas, y la verdad que es una situación muy, muy, muy estresante, ¿no? Porque yo cuando era más chica, era una niña, a mí me hacían todos estos controles delante de mucha gente, ¿no? Y tenía que desvestirme, mostrar mis genitales, esas personas lo tocaban a mis genitales de la manera que ellos querían, como ellos deseaban tocarlo, yo no podía decir nada. Y esto es lo que sucede, ¿no? Y no solamente sucede a personas que son recién nacidas, ¿no? Y por ahí la gente piensa que es una operación y listo, se acabó, sos feliz. No, esto trae muchísimas consecuencias y lo hablo en carne propia. Yo hasta el día de hoy lucho por tener una mejor calidad de vida, una calidad de vida que a mí me arrebataron por culpa de una cirugía que ha sido prácticamente cosmética, porque yo antes de todas esas cirugías que me hicieron, yo era una persona que corría, era una persona que andaba en bicicleta, era una persona que no tenía osteoporosis, era una persona muy feliz. Y después eso ha condicionado mi vida. Soy una persona feliz, sí lo soy, porque encontré a un grupo maravilloso que es el activismo y las personas activistas de muchos lugares, donde me sentí sumamente acompañada y respaldada, ¿no? Pero antes de eso había mucha soledad, mucho miedo, mucha vivir en el anonimato, ¿no? Y decir, que te digan que vos sos una persona no única en el sentido de que sos una persona única, no, sos una persona que no hay otra persona así con esa deformidad como vos. Y después entender lo que me había pasado, descubrir el activismo intersexual por medio de por casualidad lo encontré, porque entré a una página y escribí hermafroditismo y me salió un texto de brújula intersexual que yo ni conocía. Empecé a leer brújula intersexual, leí algunas historias y mandé un mensaje. Y de ahí, por Laura Inter, conocí un montón de personas. Laura Inter es la fundadora de brújula intersexual. Pero estos procedimientos se repiten, ¿no? Y es algo que nosotros como activistas y de organizaciones intersexuales, puede ser independientes también, ¿por qué no? Los escuchamos, ¿no? Escuchamos que, por ejemplo, acá en Argentina Intersex tenemos una mamá con una bebé que es de acá, de la provincia donde vivo, que yo vivo en la provincia de Tucumán, que se comunicó teniendo miedo, porque no quería operar, estaba como muy insegura porque había leído algunos testimonios, pero no sabía mucho. Y yo le dije, ¿quiénes son los médicos? Y da la casualidad que los mismos médicos que hicieron estas intervenciones, estas torturas y esta violación a los derechos humanos, son los mismos médicos que me operaron a mí y están ocupando hoy en día cargos públicos. Y son personas que están trabajando, siguen trabajando y siguen haciendo esas intervenciones y siguen repitiendo este discurso médico, ¿no? Y bueno, no sé si alguien más quiere aportar algo. Sí, a mí me gustaría ahí sumar, la verdad que es tremendo todo esto que se pasa, es realmente escalofriante. Leer los testimonios, escuchar ahora justamente, ¿no?, a Ceci en propia voz decir todo ello que pasa, ¿no? Y es algo, como decía, muy escalofriante porque es tortura. O sea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha declarado estas prácticas sin consentimiento o con el consentimiento de los padres como tortura. Y obviamente estamos en el siglo XXI y estamos siendo torturados simplemente por nacer con genitales diferentes o con características sexuales diferentes a los que la sociedad espera, ¿no? Esa sobrevaloración que se tiene en la sociedad por saber si eres niño o niña
por saber qué papel, qué rol vas a ocupar en la sociedad, por saber qué puestos de trabajo, qué profesión o qué relación sexoafectiva van a tener. Esa carga tan importante que les ponen, que hace que, pues, obviamente nuestros cuerpos sean mutilados, que nuestros cuerpos sean cortados, que rompan con nuestros derechos humanos, ¿no? Al tener la autonomía corporal, que violenten nuestros derechos y prácticamente nos, muchas veces, arruinen nuestra salud, porque como decía Ceci, dejan secuelas importantes, secuelas graves, tanto físicas como psicológicas, que son irreversibles, que muchas veces no hay forma de cómo poderlas curar y lamentablemente, como decía también Ceci, es una serie de procedimientos, porque cuando a nosotros como personas intersexuales nos revisa un médico, nos dice, bueno, este procedimiento, esta hormonización del tratamiento médico que nos dan va a ser para toda la vida, o sea, no es que te lo tomas un día y mañana ya eres la mejor persona o ya estás feliz o ya eres como que como cualquier persona común y corriente, entre comillas, normal, como es lo que le llaman. No, o sea, es un proceso de transformación que hacen en nuestros cuerpos y que en realidad existe un parámetro aplicado desde el sector salud que muchísimas veces no se reconoce, muchísimas veces se niega, pero que se reproduce día a día en muchos y en todos los países de Latinoamérica y del mundo, en muchos países del mundo. La verdad que es doloroso desde nuestras vivencias poder, ya no sabemos ni siquiera qué más hacer para que puedan ver estas problemáticas, ¿no? O sea, porque muchas veces se violenta, se opera, se mutila, se corta y se cree que por haber creado una vagina estéticamente, supuestamente normal, ya somos las mejores personas o ya estamos felices, pero no se hace un estudio post de estas operaciones, ¿no? ¿Qué pasa con esta persona? ¿Se identifica con el sexo asignado o no? ¿Qué pasa con su salud mental? ¿Qué pasa con estas operaciones? O sea, ¿es sensible o no? O sea, ni siquiera se toma en cuenta muchas veces la sensibilidad en esta zona, que muchas veces se pierde. O sea, no se toma en cuenta como parte de una vida sexual saludable. Y en realidad, o sea, nosotros cuando nos asistimos a un centro médico buscamos salir bien, salir con salud, ¿no? No buscamos entrar pues caminando y salir mal, salir destrozados o mutilados. Y esto la verdad que se sigue reproduciendo desde años inmemorables y en el caso del Perú muchísimas veces esto se realiza incluso sin el consentimiento de los padres. Muchas veces se dice que pues los niños están enfermos o tienen algo, pero no les indican exactamente qué es lo que pasa, simplemente le indican que están enfermos y por la falta de repente de información o de alfabetización de algunas zonas rurales o de algunas zonas del Perú, algunas personas, bueno, tienden a firmar documentos o aceptar procedimientos que ni siquiera entienden. Y eso la verdad que están rompiendo literalmente con los derechos, están vulnerando nuestros derechos humanos. Y la verdad es que es muy triste también porque, bueno, Ceci, no sé si quieres decir algo antes de que continúe. No, yo creo que mis conexiones van muy atrasadas, pero sí, no, comparto mucho con lo que dijo Bea. Y también agregaría, ¿no?, lo que padecemos también muchas personas cuando pasamos por estas situaciones de tortura, cuando queremos buscar las respuestas a qué es lo que nos hicieron, ¿no? Buscar, saber cómo fueron esas intervenciones, de lo que decía hace rato, qué cosas nos quitaron, con qué cosas nos construyeron, con qué materiales. Y uno se enfrenta con otra barrera, ¿no? Con una barrera que también coincide con muchas personas que han intentado buscar el expediente médico, ¿no? Es el derecho a la verdad, ¿no? Es vulnerado. Yo el año pasado intenté buscar mi historia clínica y fue negada. Me dijeron que la historia clínica no era el derecho del paciente, cuando sabemos que la historia clínica es el derecho del paciente tenerla.
me corrió la policía de entrar hasta el día de hoy a ese lugar. Tampoco no entraría porque me causa mucho estrés. Trato, llegué hasta un cierto punto a no tomar ciertas líneas de colectivo para no pasar por ese lugar. Y bueno, tuve que poner abogados para obtener esa historia clínica. Y me dieron una historia clínica sumamente resumida, una historia clínica que no dice absolutamente nada. No dice, ellos no ponen ahí que ellos me operaron, no ponen ellos ahí que me diagnosticaron, no ponen absolutamente nada. Yo pude conseguir algo parcial, pero hay mucha gente que no conoce y hay mucha gente que no tiene acceso a su historia clínica. Y es fuerte todo esto porque uno tiene el derecho a saber qué es lo que nos pasó, ¿no? Y nunca vamos a poder armar ese rompecabezas que otras personas nos niegan ese derecho a la verdad, ¿no? El derecho a la identidad. Sí, es tu cuerpo. O sea, ¿quién más puede tener derecho a esta información que no sea yo? O sea, nadie. Es absurdo. Pero lo que iba a decir que se me hace un poco triste también, porque la importancia de la perspectiva de derechos humanos en todas las carreras, pero sobre todo en la médica, porque muchos padres, madres o personas a cargo de la niñez, pues no saben. Y como ahorita mencionó Bea, quizás también sí se intersecciona con la clase, ¿no? Con el privilegio. Entonces, en muchos lugares los doctores son vistos como dioses tocados por el cielo, no sé. Entonces, inmediatamente le creen cualquier cosa. Y si estas personas no están formadas con una perspectiva de derechos humanos y no en esto que es meramente estético y meramente patriarcal también, porque es en esta necesidad de encajar en estos estereotipos y en estos roles y en todo esto. Entonces, qué triste, porque pues no es una mala intención de los padres que a veces permiten que esto suceda, ¿no? Sino que es la desinformación, pero esta desinformación tiene consecuencias pues muy a largo plazo, ¿no? Como dijo Ceci también, de que también duran, o sea, y la intersexualidad en sí misma no causa ningún problema. Todas las intervenciones son las problemáticas, ¿no? Totalmente, sí. Sí, es como vos decías, Pri, el discurso médico a veces está tan sostenido en la sociedad que claro, como decís, la culpa no tiene que recaer en los padres porque los mapadres o los progenitores o los que crían a ese niño o adolescente o bebé, crían lo mejor. Entonces, tenés ese discurso médico que te dice, bueno, pero a tu niñe, mira, no entra dentro de los parámetros de lo que es un cuerpo normal, o sea, también es el uso del lenguaje, ¿no? Que muchas veces asusta a las familias. Entonces, es como vos decís, la importancia de la capacitación a profesionales de la salud en la perspectiva de derechos humanos, en la perspectiva intersex, y también el trabajo interdisciplinario, ¿no? Con otros profesionales de la salud. A mí me ha pasado, claro, por ejemplo, que cuando yo descubro mi intersexualidad con mi ginecólogo, mi endocrinóloga, me lanzaron al aire. Fue como, bueno, mira, bueno, en mi caso es ausencia de vagina y útero, y salir con eso de la consulta médica fue como, ay, o sea, ni siquiera conocía la sexualidad y soy militante también por los derechos del colectivo LGBTQ y más, pero bueno, la I para mí antes estaba pintada. Entonces salía de ese consultorio médico con ese diagnóstico, lamentablemente digo diagnóstico porque así es como lo mencionaban los médicos que me atendieron. Y me ha pasado, como Ceci, de buscar en internet y de casualidad poder encontrar la palabra intersexualidad y poder meterme en la maravillosa vida que es la militancia intersex. Pero también, ¿no? Fue los privilegios de tener una familia que me apoyara, tener un médico que, bueno, a pesar de no conocer la perspectiva intersex, me dijo, mira, vos no tenés que operarte, vos tenés que elegir. O sea, tuve ese privilegio, ¿no? Pero sí, es como decía Bea, hay que tener muy en cuenta el tema de la interseccionalidad porque puedes encontrarte con una familia de algún entorno rural que no tengan los medios económicos para poder acceder a la información como por ejemplo lo hice yo entrando a una computadora. Entonces, hay que ver mucho eso. Sí, yo no sé ahorita, Jen, si quieras comentar algo, pero hay varias cosas que quiero rescatar de lo que acabas de decir, de que también el número es difícil de saber, aunque el número oficial es 1.5
No, ¿la población intersex se refiere? Sí. Sí, es entre el 0,5 y el 1,7% de la población mundial, según las Naciones Unidas, sí. Ajá. Sí, y sin embargo, por lo que ahorita dije que este es un número difícil de saber, porque ahorita, como estaba diciendo Marion, o como dijo Ceci también, hay veces que ni siquiera descubres que eres una persona intersex hasta ya después, y hay gente que muy probablemente nunca lo va a descubrir a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, por eso es un poco complicado de saber, y ahorita también mencionaste algo, se mencionó algo también de otros efectos que a lo mejor ni siquiera consideran, pero son importantes, ¿no? Como mi vida sexual, ¿cómo voy a disfrutar mi sexualidad? ¿Cómo interfiere eso? ¿Y cómo estás privando de que yo viva plenamente todas mis áreas de la vida, ¿no? Que la sexualidad es una área muy importante. Entonces, también, ¿qué impacto tiene? Pero muchas veces ni se considera en eso, ¿no? Pero es una parte importante a considerar, el placer, el derecho a sentirme bien, básicamente. ¿Jen? Sí, claro. Yo tenía tengo un comentario. Estaba viendo entre los videos que estaba checando, había un chico que mencionaba que sus genitales eran muy parecidos a los de una mujer, por lo tanto, pues toda la niñez lo trataron como tal, como una niña, hasta que pues con la adolescencia y vienen justo los cambios que vienen y conlleva la misma adolescencia, y justo como dice Bea, ¿no? Las características de la intersexualidad no van solamente con las características o cómo lucen los genitales, sino con una serie de otras características que justo son las que menciona este hombre, y que dice él: yo sabía que no era una niña, aunque me trataban como una niña, no me sentía como tal, pero fue hasta la adolescencia cuando comenzó a salirme barba, cuando desarrolló el huesito de aquí, que no recuerdo cómo se llama, o sea que fue cuando él dijo, no, es que yo estaba seguro de que no era una mujer, ¿no? Pero, pues justo, dice, nadie nunca se había atrevido a preguntarme cómo me sentía yo. O sea, que los médicos y todo asumían que por yo lucir de cierta manera, pues eso era lo que yo era. Y también decía que él nunca ha conocido el término de la intimidad, porque justo como lo decía Ceci también, ¿no? O sea, son que han sido muy expuestos y que no hay este término. Dice, nunca he conocido la intimidad. Dice, las primeras consultas iban y todos los médicos me rodeaban y sentían que tenían el derecho de hacer conmigo y de la manera de observarme o tocarme como quisieran. Y creo que se siente, los escucho, lo que escuché de Ceci, que es algo muy, muy fuerte, y cómo lo ha atravesado, me parece que es inhumano, que no, igual que muchos términos que atraviesan la discapacidad, son cosas que ya no deberían de estar pasando, y que es necesario que se alce la voz, y que se siga alzando la voz por este tipo de temas, que no se asuma que porque uno nace con los genitales más parecidos a un sexo en específico, se crea que uno viene ya con esta identidad de género. Ese era mi comentario. La verdad es que creo que es muy fuerte lo que han vivido. Muchas gracias por compartirlo. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Y algo súper importante, que estén aquí. Y ahorita que mencionaron a la brújula intersexual, que veo que el 27, que ayer fue su aniversario, creo que cumplió 8 años. Y qué importante, porque en todos los espacios latinoamericanos que yo he estado, el tema intersexual se menciona. Entonces es tan importante esta visibilización, que existan esas plataformas que puedan, y que ustedes también estén aquí y en otras plataformas y estén constantemente hablando, sobre todo sabiendo que ahorita estamos tan verdes en el tema y ya hay tanta gente que desde el desconocimiento puede hacer ofensiva, que ataca, que pueda ser violenta quizás, y que aún así ustedes
den la cara y pongan todo su activismo. Entonces, me uno a Jen. Muchas gracias por compartir la información y que estén hablando, y que algo que se ve tan tabú, que se atrevan a hablar de algo de una forma tan abierta y sin pena, porque eso no debería dar pena. No es un tema que debería de resultar problemático. Entonces, me uno a Jen. Muchas, muchas gracias por todo lo que han compartido. Bueno, muchas gracias. Con respecto al aniversario de Brújula, cumplió 8 años de un activismo muy importante en América Latina. Hizo una serie de revistas, de tomos, contando la historia, contando, bueno, con saludos de muchas personas, no tan solo de la comunidad latinoamericana, sino también de otros países. Están en la página de Brújula, si los quieren ver. Bueno, esta organización, sí, para mí es una organización que yo, donde tomo mucho, muchas de las referencias cuando hago un taller o alguna charla presencial, siempre tomo como referencia a esta página, ¿no? Y principalmente, no tan solo es una página de información, sino también, como yo digo, es una página de contención y es un grupo de... Yo eso siempre digo, escuelas de activistas. Capaz que no le guste a Laura lo que digo, pero sirve un montón los consejos de Laura, y estar conectada con ella, que es la fundadora Laura Inter, es muy importante, ¿no? Y le mando un saludo porque ahí vi que ha mandado, que hizo un comentario. Sí, ahí siguiendo por la misma línea de Ceci, también felicitar por estos 8 grandes años de activismo a Brújula Intersexual. De verdad que yo creo que para toda Latinoamérica el trabajo que ella ha realizado, Laura Inter, es muy importante, muy significativo. Es más, o sea, la persona que les habla aquí se fundó Perú Intersex gracias al apoyo de Brújula Intersexual y gracias a la amistad y la gran amistad que pudimos ir creando con Laura Inter, porque la verdad es que no hay otra forma de crecer en la comunidad que hablando entre pares, porque entre pares somos como nos comprendemos, entendemos por lo que pasamos, sabemos lo que sufrimos, sabemos todo lo que atravesamos, y eso nos ayuda a reconstruirnos, a sanarnos, a poder ir fortaleciendo esa parte psicológica interior que hace mucha falta, ¿no? Y que nos permite estar con ustedes pudiendo hablar de estos temas, pudiendo, Ceci, poder contar todo lo que pasó abiertamente. Y esto lleva todo un proceso, ¿no? Es que de la noche a la mañana yo decidí decir, bueno, soy intersexual y salgo a contar mi vida. A mí personalmente me llevó un promedio de 3 a 4 años poder llevar esta asimilación de una vivencia intersexual y poder comunicarla abiertamente en un espacio como acá con ustedes, y eso fue gracias a las personas de la comunidad intersexual como Laura Inter, que en mi experiencia personal me acompañó, incluso resolviendo preguntas y dudas que ni siquiera yo se los podía hacer a un médico, porque la verdad que ni siquiera un médico me iba a poder responder. O sea, si yo me iba a una ginecóloga y le decía, ¿por qué me baja, no sé, un ejemplo, gotas de sangre en la orina? Ella no iba a entender ni siquiera, no iba a entender nada, porque no entendía cómo eran mis genitales, no sabía cómo es acerca de la intersexualidad. Entonces, no hay opción. O sea, en las personas intersexuales tenemos un tema de que ni siquiera podemos ir a un médico cualquiera para hacer una revisión cotidiana, porque no conocen cómo es que es nuestro desarrollo, y eso hace que sea más complicado poder acceder al sistema médico para atendernos por, no sé, de repente una neumonía, una gripe, ahora en la pandemia un tema de COVID, es una barrera muy grande. Y en mi caso me pude encontrar con Laura, con una comunidad intersex, en mi caso en Argentina, que estuvo creciendo, que venía levantando la voz, y la verdad que fue parte de mi crecimiento personal. Así que ahí también le mando un gran abrazo a Laura Inter por todo ese trabajo que viene realizando.
Sí, definitivamente un gran trabajo. Y ya para pasar un poco a ideas finales, porque creo que lo mencionaron como tal, no sé, o la idea, pero se me hace importante, creo que fue en la capacitación que tuvieron esta semana de Argentina, que la clave no es modificar los cuerpos, sino la educación. Y todo lo que están haciendo ustedes es educación, ¿no? O sea, y lo que ha estado haciendo Brújula Intersexual. Entonces, eso es a lo que debemos de movernos, ¿no? Dejar de optar por estas modificaciones y mutilaciones y ataques, sino educación, ¿no? Tratar de evitarlo. Y antes de pasar a esto, quisiera hablar de, para cerrar, y ya después de esto que digan sus comentarios, cualquier cosa que se haya pasado o lo que sea, para los aliados o personas aliadas o aliades. Por ejemplo, aquí está Nelly preguntando, que en México se conoce como el tercer sexo, pero pues ya sabemos que eso no es correcto, ¿no? Pero entonces ella quiere saber cómo se puede abordar el tema o cómo se puede hablar del tema desde una forma como inclusiva, se diría una condición, su pregunta es cómo hablar de intersexualidad como fuera del movimiento, o sea, como una persona aliada, de la forma más inclusiva posible. Bien, sí, justo estaba leyendo ese comentario, y bueno, cuando dijo que México se lo ve a la intersexualidad como el tercer sexo, yo creo porque se considera así porque no se comparte información de las propias organizaciones que están coordinadas por personas intersexuales, ¿no? Las personas endosex, o sea, que no son intersexuales, deben acompañar nuestra lucha. Ser verdaderos aliados es apoyarnos en compartir las cosas que hay en nuestras organizaciones. De no tan solo por ahí vienen personas y nos dicen, che, ¿nos podés ayudar con un trabajo de una tesis o algo por el estilo? Pero por ahí tenemos otras necesidades, como por ejemplo la mayoría de las organizaciones son organizaciones que no cuentan con un apoyo de dinero. Y por ahí el activismo se hace bastante pesado porque al no contar con un apoyo económico, todo se hace a pulmón, todo sale del sueldo de nuestros trabajos. Y se hace como muy difícil. Cómo ser un verdadero aliado es darle la voz a las personas intersexuales, ¿no? Porque por ahí, queriendo informar, se desinforma. Y nos pasa mucho esto también con los medios de comunicación, ¿no? Que son sensacionalistas, amarillistas, que en vez de informar, desinforman. Y en vez de hacerle la nota a una organización que está trabajando por los derechos humanos de las personas intersex, le hace a cualquier otra persona y desinforma. Yo creo que la mejor manera es compartir, compartir información de las organizaciones que están coordinadas por personas intersexuales. Y nada, han hablado también hace recién sobre el tema de la educación, ¿no? Que es muy importante porque en México se hizo una encuesta de Brújula Intersexual con APRED y sale una cifra bastante alta que las personas intersexuales, la mayor discriminación y violencia, más allá de lo que hace el sistema médico, lo enfrenta en la escuela, o sea, es en el lugar donde supuestamente te están educando y donde te deben dar una educación y una contención, es donde más sufrimos violencia y acoso, ¿no? Violencia física y verbal. Es muy importante que se empiece a educar que los cuerpos son diversos y todos los cuerpos son válidos, ¿no? Para evitar este tipo de discriminaciones se tiene que empezar por desde el jardín de infantes o desde el kinder, no sé cómo le dicen, hasta la secundaria, ¿no? Hay muchas restricciones por grupos muy conservadores, por padres, por familias, por instituciones escolares que no quieren impartir una educación sexual integral, ¿no? Pero a mí me parece muy fundamental esto para evitar todo el tema de discriminación, no tan solo a las personas intersexuales, ¿no? Sino también a las personas trans y a las personas con discapacidad. Debería haber una educación sexual integral en todas las escuelas. Totalmente de acuerdo. No sé si alguien más quiera agregar algo, Bea o Marion. Sí, ahí yo quería acotar acerca de la inclusión de las personas intersexuales, lo que comentaba
aquí la pregunta que decías, y creo que la mejor manera de poder ser inclusivo con la comunidad intersexual es justamente compartiendo el trabajo de las personas de las comunidades intersexuales, dándole la voz a una persona intersexual. O sea, pasa muchísimas veces que se comparte información o se comparte cosas sin haber detrás una persona intersexual que esté colaborando en esto, ¿no? Y en realidad ahí de repente se trata de visibilizar e incluir, pero en realidad no estamos siendo inclusivos totalmente porque no hay una persona intersexual detrás de ese trabajo. Es lo importante poder incluir a las personas intersexuales, a sus trabajos y poder compartir la información desde estas comunidades para que también la información sea de repente más precisa, ¿no? Y como decía Ceci, de repente no desinformar tratando de informar, que pasa muchas veces en la comunidad LGTBI. Así que nada, pedimos eso solamente, que es muy importante, que es parte, creo yo, también del respeto, ¿no? Entre la misma comunidad LGTBI y para las comunidades generales de todas las índoles. Y bueno, respecto a lo que hablabas de discriminación y la información, creo que es muy importante resaltar que justamente hablamos de este tema porque desde el discurso médico se nos dice sanar, se nos dice curar para evitar ser discriminado en la sociedad, para encajar y estar bien o ser normales en una sociedad que ya está preestablecida, ¿no? Y en realidad se sabe que personas intersexuales que han sido intervenidas quirúrgicamente, que han sido moldeadas, normalizadas, han sufrido igualmente discriminación en la sociedad. Y las personas intersexuales que no han sido intervenidas, que de repente no han sido mutiladas, también han sufrido discriminación en la comunidad, en la sociedad. O sea, la discriminación en realidad no se elimina cortando los cuerpos. En la sociedad existen muchísimos tipos de discriminación, desde el color de piel, desde nuestra procedencia, desde nuestros idiomas. A una persona racializada no se le puede cambiar el color de piel para que no sea discriminada. De la misma forma, una persona intersexual no se le puede mutilar para evitar ser discriminada. O sea, la discriminación se elimina desde la información, compartiendo y sensibilizando a la sociedad de que existen cuerpos diversos, de que existe diversidad de cultura, de idiomas, de razas, de todas las índoles. Esa es la verdadera, digamos, la verdadera forma de erradicar la discriminación, no cortando los cuerpos, no intentando que las personas cambien, que los cuerpos cambien o que cambiar de idiomas o de procedencia. En realidad, eso es atentar contra los derechos humanos, eso es atentar, vulnerar contra nuestros derechos que son inherentes. Todas las personas somos válidas, independientemente de qué cuerpos tengamos, con qué cuerpos nacemos, de qué procedencia tengamos, de qué color de piel tengamos, somos válidos y somos importantes y valiosos. Y la sociedad que tenemos, por ejemplo, en Perú, es una sociedad muy discriminatoria, que muchas veces aplaude la burla, que muchas veces promueve el bullying y lo ve como algo chistoso, como algo lindo, como algo festejante. Y en realidad eso es lo que debemos erradicar, ¿no? Informando y sensibilizando a la sociedad desde los organismos estatales como la educación, la educación sexual integral, incorporando a los cuerpos diversos como los cuerpos intersexuales en esta, para que cuando un niño intersexual esté en el kinder, esté en la primaria y en la secundaria, vea que no solamente hay el aparato reproductor femenino y masculino, sino que también hay diferentes corporalidades y diferentes genitales. Dentro de los mismos femeninos y los masculinos existen muchísimas variedades más. Así que creo que es importante como que ver la verdadera cara de la sociedad, ¿no? Una sociedad diversa como es tal cual, y no como que seguir reproduciendo una sociedad binaria que en realidad ya está desvelada, que ya sabemos que no tenemos una sociedad binaria y que ese sistema debería caer y romperse porque en realidad la realidad es totalmente diferente. Tenemos una sociedad diversa y debemos incluir a estas diversidades dentro de la educación y la sensibilización de la sociedad. Sí, no, totalmente. Qué difícil de seguir todo ese comentario, Bea, porque estuvo excelente todo lo que dijiste. O sea, muchas cosas que pues ahorita vamos a retomar en el cierre, que se me hace
súper importante porque, exacto, de nuevo el tema de la interseccionalidad, pero pues ahorita lo vemos. Merion. Totalmente, creo que después de Bea y de Ceci retomar es como, no sé porque ya creo que lo completaron. Por dos. Ya dijeron todo, pero sí, creo que retomar esto de agradecer a Brújula Intersex y a Laura Inter por su acompañamiento a los militantes y activistas de Latinoamérica, la verdad que es una organización súper mega importante en la comunidad intersex, y la verdad que simplemente nada, desearles un feliz octavo cumpleaños, que espero que nos sigan acompañando y que sigan haciendo su maravilloso trabajo, que es ese, ¿no? Acompañar a los militantes a poder hablar, a poder aportar y a poder, bueno, a poder comentar esto de lo que es la intersexualidad para poder llegar a esos compañeros que muchas veces no les llega la información, ¿no? Y como, y que, bueno, eso, que también la importancia de la información esté en, también une autodescubrirse y descubrir su identidad. Creo que puedo decir eso nomás. No, todo es, exacto, súper importante, y todo esto de seguirnos formando, porque como mencioné, por ejemplo, a veces podemos caer en eso de querer informar y terminamos desinformando, ¿no? Y quiero invitar a la gente que a lo mejor lo aprendimos en algún lado, todo lo que acaban de decir Ceci, Bea y Merion, de hablar directamente con las personas activistas, porque también a lo mejor, o sea, puede que yo lo aprendí mal en la maestría, por ejemplo, o sea, o nos enseñan términos como genitales ambiguos, por ejemplo, ¿no? Y tú tratando de hablar del tema, de que tenga más visibilidad, terminas perpetuando quizás cosas que están mal, ¿no? Que pues es algo que pues admito que jamás me volverá a pasar, pero que me ha pasado que yo tratando de hablar acerca de la diversidad del cuerpo he usado términos que no son correctos. Pero pues eso es lo importante, de escucharlas a ustedes, escucharlos, o sea, a todas las personas que están trabajando y que conocen. ¿Y quién más va a saber? O sea, un doctor que ni al caso lo leyó un libro hecho hace 100 años o lo que sea, o ustedes que lo están viviendo, trabajando y que es su realidad, pues es que es absurdo que no sean la primera persona que escuchen las personas, ¿no? Pero bueno, entonces, Jen, no sé si quieres decir algo. Pues la verdad es que llevo tomando apuntes y ya incluso los tengo como enumerados porque me parece que cada uno de los comentarios suma. La verdad es que sí soy bien nerd, entonces ya tengo aquí como todo mi resumen, que me parece bien importante y me abre muchísimo el panorama, y me encantaría posteriormente igual invitarlos a mi página, invitarles, porque creo que son temas que deben de hablarse y que la sociedad debe de estar al tanto para ir derribando poco a poco este tipo de mitos absurdos y de que siempre nos quieren meter en una misma caja a todos. Y creo que es hasta ahora, antes de que empiece justo con mi conteo de cosas que me encantó escuchar y que creo que es muy importante que se sigan replicando en más espacios. También te quieres robar mis contactos. No, perfecto, se me hace que ese es el objetivo, que las personas que oigan esto después las contacten y contacten también a Brújula Intersexual y que puedan seguir estas plataformas en quizás otras plataformas que a lo mejor su tema principal no es hablar de intersexualidad, sino que en otros espacios, por ejemplo, pues Jen, que se especializa, o sea, que se enfoca mucho en el activismo de inclusión de personas con discapacidad, ¿no? O como que en esos espacios también, y de muchos temas, o sea, Jen está en todo, por eso está aquí también. pero en todas estas plataformas, o sea, espero que eso suceda y que reciban muchas invitaciones para hablar de esto también todo el año, ¿no? No solo durante esta semana. Yo quiero decir que yo quería tener este tema desde hace mucho tiempo, pero sí, que se siga replicando, ¿no? Entonces, pues no sé, Jen, si quieres hablar tus ideas, y ya después pasamos a las ideas finales o mensajes que quieran mencionar antes de irnos y que ya se pasaron, ya nos pasamos un poco el tiempo, espero que estén bien. Pero pues entonces, para cerrar con eso ya. ¿Sí? Va que va. Bueno, pues principalmente me gustaría compartirles, o sea, esto es lo que yo aprendí, y que si bien
digo, uno a veces ve videos y cree que por eso ya está un poco informado, esta charla me ha ayudado muchísimo también a tener una nueva perspectiva y también de abrir justo como en todas las intersecciones que también pueden incidir en las personas con y sin discapacidad, con y con una diversidad pues sexual que muchos desconocemos desde cómo nombrar o cómo tratar con dignidad. Así que aquí les voy. Las personas intersexuales pertenecen, como dijo Bea, a la diversidad con más, a las diversidades más diversas, que creo que justo como lo mencionó ella, me quedé pensando y dije, no, pues sí. Después de esto, el cuerpo no se define por cómo luce. Las características de la intersexualidad van más allá de los genitales. No se puede ser hombre y mujer al mismo tiempo. Es por esto, de aquí es importante la capacitación al personal de salud desde los derechos humanos, diversidad sexual, y yo la aumenté también desde la perspectiva de la sexualidad. Es por esto importante una educación sexual integral. Y luego voy al 6. Y porque esto, cuando no es así, se pueden recurrir a realizar daños físicos y mentales con secuelas irreversibles para las personas que no es un trato humano ni digno. Son, y que justo por esa misma falta de este tipo de educación, son exhibidos, y porque la preocupación es la carga de saber qué rol se va a vivir, o sea, ¿por qué tanta preocupación de encajar en un rol? 9, todos los cuerpos son válidos, y también que la discriminación no se elimina cortando los cuerpos, la discriminación se elimina desde la información. Y no intentar que los demás cambien para entrar en la normalidad. Todos somos válidos, importantes y valiosos. Y 12, somos una sociedad diversa. Lo binario es completamente limitado a la realidad de toda la gama de diversidad. Esto es lo que aprendí. Me encanta, ojalá así estén todos en su casa. Yo solamente quiero hacer un paréntesis cultural con lo de ser hombre y mujer a la vez, que hay ciertas identidades que a lo mejor puede ser género fluido. A lo que nosotros nos estamos refiriendo específicamente es a que no vamos a tener todo un organismo reproductivo como un útero y al mismo tiempo los testículos y vamos a poder autofecundar, por decirlo así, ¿no? Pero pues existen otras identidades fuera de este tema, sino que también una persona intersex como una persona endosex puede identificarse como una persona de género fluido, no binaria, etcétera, ¿no? Pero súper bueno, qué bueno, Jen, me resumiste muy bien para la promoción que vamos a hacer del video, todos los puntos. Marion, Bea, no sé quién quiera ir primero. Amé, aprovecho, sí, amé, Jen, tu punteo respecto a la charla de hoy, me gustó muchísimo, y eso, rescato esta cuestión que venía comentando Bea de capacitar a la sociedad, ¿no? Y que se nos escuche principalmente a los militantes y activistas intersex, y que nos ayuden a difundir el trabajo que realizamos y bueno, que siempre se nos escuche a nosotros, eso es lo importante, o sea, en la toma de decisiones, si es que en algún centro de salud quiera armar un protocolo de atención y todo eso, que sea a los militantes intersex a quienes desde el principio se nos dé el espacio para poder trabajar interdisciplinariamente en conjunto. Eso nomás. Bien, yo ahí aportar que la verdad que muchísimas gracias por tomar los apuntes y tomarse tan en serio esta información. Creo que es muy importante, muy valioso como que hacer eso, así que les agradezco. Esa importancia que se le atribuye, que muchas veces de repente no se le da en otros espacios, pero que es importante recalcarlo, ¿no? Que es importante tomar importancia en todos los temas de la comunidad y que estos apuntes nos ayudan a como que cerrar las ideas, a concretar un poco más
la información. Así que está muy bueno los apuntes que hiciste, la verdad me gustaron mucho. Básicamente, sí, la intersexualidad es una corporal, una diversidad corporal, y como decía, ¿no? Que quedó como que muy ahí. Creo que es una de las diversidades más diversas de toda la comunidad, porque pues es como un rompecabezas, uno se va como que autocreando, ¿no? Mire, yo nací con esta corporalidad y puedo identificarme con tal género, puedo tener tal orientación sexual, o sea, yo la verdad que desde mi intersexualidad creo que me he ido recreando en base a lo que voy sintiendo, a lo que voy percibiendo, y bueno, gracias a que la comunidad intersexual también viene como que creciendo, apoyándose entre pares, y eso nos ayuda a poder construirnos, ¿no? Porque así como en algún momento quisieron supuestamente construirnos, nos toca a las personas intersexuales destruir todos esos digamos, parámetros sociales que nos crearon y comenzar a construirnos como nosotros deseamos, como nosotros sentimos y con el derecho que tenemos de ser como queremos ser. Así que nada, muchísimas gracias por esa importancia que le dan a toda esta información. No, me encanta. Creo que voy a tuitear cada palabra que dijiste así, cada frase, porque hay que destruirlo todo exactamente. O sea, ¿por qué tenemos que a huevo tratar de adaptarnos a esta construcción? Es cuando lo podemos deconstruir y construir algo mejor, ¿no? Y algo que genuinamente sea inclusivo. Y parte que lo que yo quiero que se lleve la gente, que ese es mi mensaje final, a menos de que alguien quiera decir otra cosa más, la importancia de considerar todas nuestras condiciones y circunstancias, que es el tema de la interseccionalidad. Porque muchas veces como activistas de algunos temas nos clavamos en nuestro tema y luego excluimos otros temas, ¿no? O sea, y eso lo veo también, pues yo que estoy metida en el tema como de la discapacidad, y luego hay mucha homofobia. O luego, en el tema de la comunidad LGBTQ+, pues luego no son muy inclusivos a personas con discapacidad, ¿no? O hay, el machismo se reproduce mucho, ¿no? O los estereotipos. Entonces, tratar de, en todos los activismos que hagamos o como existimos como personas, considerar esta interseccionalidad y considerar todo lo que mencionaron ahorita también, todo influye. O sea, pararnos y ver también desde nuestro privilegio y desde la vida que nos tocó y desde todas nuestras condiciones y entender. A lo mejor no podemos identificar lo que otras personas están viviendo, pero sí podemos tratar de ser empáticos, de no imponer nuestras ideas y escuchar. O sea, aprender a escuchar es muy importante y escuchar a la mayor diversidad de personas, porque ninguna experiencia, o sea, ninguna experiencia intersexual es exactamente igual, ninguna experiencia de una persona con discapacidad es exactamente igual. Cada quien tiene una experiencia y no asumir que todo es la misma. Entonces, siempre de todo, lo más diverso posible. Y pues ya, ese sería mi mensaje final. No sé si alguien quiere decir algo más antes de agradecerles. Tristemente, Ceci tuvo problemas técnicos, pero no sé si alguien quiere decir algo. ¿Jen? Pues muchísimas gracias. La verdad es que me siento muy agradecida de haber compartido este espacio con todas. Con todos, es bien bonito poder coincidir en lugares así para aprender y justo para sembrarnos esa semillita de este tema también necesita ser visualizado, ¿no? O sea, creo que como dice Pris, a veces justo en el activismo nada más nos centramos en ciertos temas y de esto se trata, de ir abriendo espacios, de voltear hacia los lados y yo siempre hablo justo como de esta horizontalidad de la convivencia que es necesaria, más allá de la inclusión, porque el término inclusión no me encanta, sino más bien, bueno, pues vamos a convivir desde la horizontalidad, que bien se tiene que pasar por el escalón de la inclusión. Pero pues creo que este es un espacio bien bonito y pues muchas gracias y un gustazo, Merion, y también Bea, y obvio también Ceci, y muchas gracias también por la invitación, Pris. No. Ahora llega mi momento de agradecerles. Muchas gracias. A lo mejor luego le mando a Ceci solo esta parte en la que le estoy agradeciendo. Muchas gracias, Ceci. Muchas gracias, Merion. Muchas gracias, Bea. Muchas gracias, Jen. O sea, fue muy interesante todo tu aportación y tu enfoque también a lo largo y el resumen súper cool que nos diste. Y todas sus experiencias, Merion, Bea y Ceci, súper valiosas. Porque mucha gente, de hecho, o sea, no, creo que muy pocas formas había de llegar a este contenido de la nada. Entonces, que ustedes lo compartan, sus experiencias, es
muy valioso. Entonces, muchísimas gracias, de verdad. Y pues invito a todas las personas a seguir Sexo Bitchy, que hablamos de temas de la sexualidad. Y la próxima semana hablaremos de bisexualidad y a la siguiente acerca de las mujeres afromexicanas y la hipersexualización. Entonces, muchas gracias a las tres que están aquí y a Ceci. Y pues espero que sigamos conversando en otra ocasión después. Muchas gracias y pues hasta luego. Muchísimas.